¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos en nuestra segunda mesa redonda de este 2021. Y bueno, hoy día le vamos a amargar la tarde-noche porque vamos a hablar de un tema que inevitablemente es como la muerte. Los impuestos hay que pagarlos. ¿Cómo podemos pagarlo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Y si no pagamos, ¿qué pasa? De eso vamos a estar hablando con nuestra invitada de hoy, Tanjita. Buenas tardes y noche. Buenas tardes, ¿qué tal amigos que nos acompañan en esta nueva entrega de la Mesa Redonda? Nosotros gustosos de estar aquí y lo más importante, entregarles información útil a cada uno de nuestros seguidores. Y sí, como justamente lo había indicado Obro, hoy vamos a tratar un tema sumamente importante y el cual debemos ser muy responsables. Y justamente pues aquí tenemos una experta y nos va a indicar todo esto y a quien le damos la bienvenida, la ingeniera Karen Solórzano Aveiga. Ella es ingeniera en contabilidad y auditoría de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión en el Carmen. Tiene un título de magíster en contabilidad y finanzas de la UES, es coach, conferencista y entrenadora certificada, miembro del John Maxwell Team. Con 5 años de experiencia en docencia universitaria en Olián, Extensión en el Carmen, en el área administrativa, contable y financiera. También tiene experiencia profesional reflejada como contadora senior con 7 años en el entorno laboral, siendo dueña y administradora de la oficina contable y tributaria SKR Consultores y actualmente de Master Conta, oficina contable y tributaria. La ética profesional, los valores, el trabajo en equipo la caracteriza. Bienvenida, ingeniera. Un gusto tenerla aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias, de verdad estoy sumamente complacida de poder compartir con ustedes esta tarde y bueno, hablar de este tema muy importante para las empresas y que sin duda alguna genera controversia, pero es verdad, los impuestos es algo inevitable, no lo podemos negar, pero es muy importante saber los deberes que tenemos y sobre todo los derechos a los cuales hemos sido sujetos. Muchísimas gracias. Inevitablemente toca preguntar, ¿por qué hay que pagar impuestos? No te voy a decir tantos impuestos, dije pagar impuestos, ¿por qué? ¿Por qué hay que pagar impuestos? Porque hay que contribuir con el Estado. Dicen que la razón social de los impuestos precisamente es contribuir para que el Estado pueda hacer obras y pueda obviamente participar en la salud, educación, pues, y arreglo de carreteras, construcciones y demás obras que se necesitan. Y es precisamente con los impuestos de las empresas, de las personas, en las que se van a gestionar esto. Bueno, ahí está. Empecemos entonces ahora con las preguntas importantes. Sin duda alguna que todos queremos ser nuestro propio jefe, tener nuestro propio negocio, nuestra propia empresa, pero tenemos que hacerlo de una forma, valga la redundancia, formal. ¿Cómo iniciar un negocio? Bueno, para iniciar un negocio tenemos la idea, ¿verdad? Todo emprendedor necesita saber la razón de ser de su negocio, qué quiere hacer y para qué lo va a hacer. Entonces, una vez que usted tiene la idea, no es solamente abrir el local y ya decir, ya estoy trabajando, porque hay ciertos deberes formales que se necesitan cumplir, como por ejemplo la inscripción del RUP, ¿no? Ir a unas oficinas del SRI, pues especificar su actividad económica, a qué se va a dedicar. Mi negocio va a ser de venta de ropa, zapatos, una tienda o asesorías, porque puede ser un servicio profesional. Una vez que usted se inscribe en el RUP, pues ya está habilitado legalmente para poder ejercer su actividad económica y ahí vienen otros deberes formales como emitir las facturas de venta, entregarlas, porque no solamente realizarlas, sino entregarlas al cliente. Tenemos que también hacer declaraciones, pagar impuestos en lo que se deba, pues en el caso de las declaraciones que cumplan con el IVA, que son los impuestos más a pagar, y pues llevar su registro de ingresos y egresos, que es algo de lo que es más importante hablar, de lo que se necesita en un negocio para llevar un correcto control. ¿Es el mismo proceso para todas las empresas, personas que quieren hacer? ¿El papeleo es el mismo? El papeleo es el mismo. Ya. El habilitarse en el Registro Único de Contribuyentes en el RUT es el mismo. Ahora se ha simplificado mucho el sistema. De hecho, si usted va a las oficinas, lo que le piden es su copia y certificado de votación, su copia de cédula y certificado de votación. Bueno, y su original, obviamente, para revisarlo y una planilla de energía eléctrica, nada más. Se han simplificado mucho los sistemas. Puede hacerlo de manera virtual si tiene una firma electrónica, pero para cualquier tipo de empresa, sea pequeña o grande, o una persona natural, que no sea empresa, ¿no? Puede hacerlo con el mismo requisito. Bueno, hablemos ahora sí de la parte de organización. Esa me parece muy bien porque siempre hemos hablado en cada uno de los programas con quienes hemos topado, es de organizar nuestra vida. Acá, ¿de qué se trata eso de haberes y deberes? Bueno,
El tema de la organización es igual que la vida. Bueno, lo podemos referir así. Bueno, cuando usted se va a comprometer, usted dice, bueno, para comprometerme necesito tener pues mi casita o mi cuartito, mi cocinita, bueno, y todas las cosas necesarias. En la contabilidad y en su empresa debe ser igual. No solamente tener la mercadería y saber que esto es lo que voy a emprender, sino saber exactamente, como se dice en el dicho popular, a qué me voy a meter, ¿no? Saber qué es la venta y la compra, sí, pero necesita tener este tema de la facturación, que no puede evitarse. Tiene que tener su facturero activo, tiene que llevar su registro correspondiente, un registro que conste la fecha en la que emite la factura, el detalle, a quién se le va a entregar, qué producto, el precio, si tiene IVA o no tiene IVA. Entonces, todo ese registro va ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que a usted le va a ayudar a tener una idea y al final del mes poder hacer una consolidación y saber exactamente, pues, si tiene pérdidas, si tiene ganancias. Bueno, una estructura adecuada de sus registros, que es lo que se necesita. Bueno, y en caso de que inicie mi negocio y ya no quiera todavía facturar, quiero ver primeramente cómo me va, si me rinde o no, pero justamente alguien me pide una factura, y ahí, ¿cómo procedemos? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, legalmente no se podría, porque nos especifican que cuando vas a abrir tu negocio, lo principal que tienes que hacer es establecerte legalmente, es decir, tener tu registro único de contribuyentes. Claro está que en este momento lo que se está tratando es de habilitar un poquito el tema del comercio, ¿no? Generar nuevos empleos, que existan nuevos emprendimientos. Entonces se está dando la facilidad, se podría decir, que muchas personas empiecen, ¿no? Muchas personas se han quedado sin trabajo y lo que están haciendo es emprender, pues, en cuestiones de ventas pequeñas, ¿verdad? Elaboración de productos o comercialización. Entonces están empezando desde la manera en que me menciona Tañita. Lo que le recomendamos como asesoría es que no espere tanto tiempo. Lo empezó, tiene la idea, está esperando a ver cómo le va, si bien o mal. Perfecto, lo está haciendo, pero le recomendamos que en la medida de lo posible habilite todos sus recursos, el registro único de contribuyentes, que es lo que necesitamos por ahora para que pueda generar su factura. Que no espere mucho, que no espere, porque no debería de esperarlo, que no espere para poder hacer esto. Ah, ya, pero claro, o sea, en el momento que, digamos, tenga ya un negocio con un local, ¿no? Y alguien me pide una factura, bueno, también conocemos que hacen muchos de estos controles y creo que los clausuran y todo eso, o sea, nos exponemos a esa situación, ¿no? Exactamente, sí. Y de hecho hay reglas para la emisión de la factura. Por ejemplo, para el tema del régimen general, que es en el cual estamos la mayoría de los contribuyentes, bueno, se estaba, la obligación para emitir facturas es de ventas de $4 en adelante. O sea, una venta de $5, voy a comprar algo a una tienda, $5, exigidamente tienen que darme la factura, porque esa es la ley. Para los que tienen RICE, pues ya el valor es un poco más alto, a partir de $12. Y para los obligados a llevar contabilidad, como negocios grandes, supermercados, usted va a la tía, a la aquí, usted hasta por $1 le dan una factura. Así es. ¿Por qué? Porque es obligación de ellos. O sea, ellos en cualquier monto, hasta por 50 centavos, tienen que dar una factura. Entonces, eso hay que estar pendientes. Ahora, por el tema de la pandemia, se ha minimizado el cierre de locales, pero el SRI está, y de hecho va y compra local. Hace una compra de $20 y no le dieron la factura. A la hora regresa y le clausura. ¿Por qué? Porque está en la ley que usted debe de emitir un comprobante de venta a partir de los $4 si está en el régimen general. Allá, justamente que eso hablaba, sí, del régimen. Ya si mis ventas no son tan grandes en este caso, puedo, por decirlo, afiliarme al RICE, ¿no? Para que no tenga tanto compromiso con esto de la contabilidad, de llevar con un contador y todo eso. Aquí sería, ¿en qué momento conviene meternos al RICE? ¿En qué momento conviene? Excelente pregunta. Depende de lo que aspiras en tu negocio. Lo podría decir así. En términos de asesoría financiera y empresarial, te digo, a ver, ¿hasta dónde quieres llegar en tu negocio? Porque el RICE te permite vender hasta $60,000 al año. Entonces, si yo tengo una proyección de que, o sea, yo tengo un negocio nuevo y yo voy a trabajar día y noche, de lunes a viernes, no me importa, de lunes a domingo, no me importa el horario, no me importa el feriado, porque yo voy a crecer 1, 2, 3, 4 años. Entonces, tengo buenas aspiraciones. Es la proyección. La proyección. Entonces, no me conviene un RIS. Me conviene un RUC, porque yo voy a tener, pues, una... digamos que voy a tener consecuencia, voy a moverme un poquito más en el término de las declaraciones. Si necesito créditos,
me conviene estar en el RUC y no en el RICE, porque los bancos me piden a mí declaraciones de los últimos 6 meses, el impuesto a la renta. Entonces, si mi proyección de negocio es alta, yo quiero crecer, a mí me conviene el RUC. Es lo que yo siempre asesoro a los clientes y le digo, esto es lo que a usted le conviene. Ahora, si su negocio es pequeño, usted está empezando en esto, tiene otro tipo de relación, otro tipo de negocios, o su esposo o su familia está trabajando en otro lado y ellos sí tienen su RUC, y usted por acá es algo pequeño, está bien. Un ingreso adicional. Exactamente, un adicional. Uh-huh. Está bien el RIS, es simplificado, se evita muchas cosas, no declara, tiene un valor pequeño, bueno, perfecto. Pero si su proyección es grande, que es lo que aspiramos, necesitamos el registro único de contribuyentes. O sea que mayormente convendría para personas que tienen 2 hectáreas de plata, una cosa así, que tienen tal vez criadero de chanchito, algo así mediano, que no aspiran a llegar a mayor cantidad, ¿no? Entonces, más o menos por ahí comprendemos. Podría ser. Y que pago menos impuesto al estar dentro del RICE o como RUC. ¿Qué diferencia hay económicamente hablando que yo tenga que pagar? En pagar impuestos. Depende. Todo es relativo en la contabilidad. La contabilidad, a diferencia de la matemática, no es exacta. ¿Por qué digo que es relativo? Porque en la mayoría de ocasiones, las empresas que inician, tienen su RUC, no pagan impuestos en sus primeros años. ¿Por qué? Las comerciales necesitan tener mercadería, entonces compran inventario y venden menos de lo que compran porque necesitan abastecerse. Tiendas, ferreterías, por ejemplo. Entonces, si no vendes más de lo que compras, no vas a pagar impuestos. En cambio, en el RICE sí pagas tu cuota. $1.50, $3, hay cuotas hasta de $260 mensuales. Entonces, es obligatorio. Ahora depende de la actividad propia. Por eso digo, es relativo a lo que vas a desarrollar en tu negocio. Entonces, ahí es bueno el tipo de asesoría que quieras. Antes de empezarlo, mire, voy a hacer esto, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que me conviene? Entonces, ahí uno le indaga, le pregunta y le dice, bueno, tus aspiraciones, ¿qué es lo que quieres? Y ahí se ve la mejor forma. Sí. Qué bueno, qué importante conocer toda esta información, porque a veces queremos iniciar un negocio y no nos asesoramos bien, y ahí sabemos a veces meter la pata y ya después nos vemos en situaciones medias conflictivas, ¿no? Y como lo decíamos anteriormente, el Estado creo que nunca pierde, ¿no? En este sentido, toca pagar porque toca pagar y no nos podemos zafar de esa responsabilidad. Y Karencita, bueno, también ya ahora en el país también contamos con la facturación electrónica, en caso de que yo también en mi negocio quisiera implementar esto, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué beneficios tiene? Ya, el tema de la facturación electrónica sí ya tiene varios años. De hecho, a raíz de la pandemia, que tenemos que mencionarlo, se ha intensificado. ¿Por qué? Porque el traslado de documentos ha sido pues un poco complicado, no ha habido mucha movilización y de hecho hasta por el contacto físico es más complicado. Entonces, se está viendo muy factible realizar la facturación electrónica. Tiene varias ventajas. Primero, bueno, lo que mencionábamos en el hecho de que el transporte de documentos pues es mucho más fácil, además de que usted se asegura que realmente llega al cliente la factura, porque muchas veces va con otra persona a comprar y sus papeles se pierden, pero en la facturación electrónica está cargado directamente al sistema. Hay que recordar que ciertos programas contables, a veces usted va a comprar y le dicen, deme su correo para que le llegue la factura, ¿verdad? Pero hay personas que no tienen correo y dicen, no, mejor no me dé porque no tengo un correo. Pero en realidad eso es falso, porque en el SRI hay una conexión directa con la facturación electrónica, con los robots que trabajan estos sistemas, y no es necesario ni siquiera ingresar al correo. En la página del SRI está toda la facturación. Entonces uno como contador, como es la persona que le va a tributar o el mismo contribuyente puede acceder a su página del SRI y revisar todas las compras que tenga electrónico. O sea, solamente con el RUC o la cédula ya va. Y la clave, pues tiene que tener su servicio. Exactamente. Entonces este tema es muy importante, además de lo que se espera, obviamente, este tema de que tengamos menos papeles, ¿no? Menos archivación física porque ya está todo en el sistema, lo dejamos descargado y bueno, simplemente se guardan. Entonces, contribuir un poquito al ecosistema es muy bueno. Pero ¿qué se necesita para la firma electrónica? Primero, el hecho de querer hacerlo. Ah, yo voy a implementar mi facturación electrónica, perfecto. Necesito comprar una firma, ¿ya? La firma electrónica, que puede ser en archivo o en token, que es lo que se maneja más. Normalmente, para ciertos sistemas, nos piden solo en archivo. Hay muchas empresas que ofrecen este servicio a diferentes costos.
están aproximadamente, por ejemplo, una firma con validez de un año cuesta $24, con 2 años cuestan $50, dependiendo, ¿no? Entonces, hay ciertos valores y usted compra ese archivo y con eso pues ya puede comenzar a emitir su facturación electrónica. De hecho, el SRI tiene un sistema gratuito. No necesita ni siquiera comprar un programa adicional que le estaría costando $1,000 para manejar un negocio. Si su negocio es pequeño y factura 2 veces al mes o 2 veces a la semana, no va a invertir en un programa grande. Entonces, el SRI le ofrece un servicio gratuito en el cual sí necesita la firma electrónica, pero ya no va a tener que comprar un adicional, solamente adquirirla. Pero es excelente la idea por ahora de la firma. Bueno, lo que entiendo es que yo voy a pagar anualmente por esa firma electrónica. Sí. Sí, puede comprarla por 2 años, por 5 años, dependiendo el proveedor de la firma. Pero no se la paga al SRI, o sea, no es al SRI. Al gobierno. No es al gobierno. Una empresa privada. Claro. Sí, son empresas privadas. Por ejemplo, una de las más conocidas es DataFast. Sí, hay algunas empresas que me ofrecen. Entonces, usted en el internet puede buscarlas y pues ahí usted, del mejor proveedor, es el que usted va a hacer. También la puede comprar en el Banco Central del Ecuador, porque también lo emiten, solo es que vía electrónico pues se demora más. Si usted quiere de forma urgente una firma electrónica para facturar o para hacer algún otro trámite, recomendamos pues proveedores privados que están más ágiles el proceso. Y en este caso, cuando queremos hacer nuestras declaraciones y llevamos todas nuestras facturas, nuestros papitos, ya no es necesario, porque si son electrónicas, estas automáticamente están en el sistema. Exactamente, es lo que nosotros siempre recomendamos a los clientes. Nosotros, por ejemplo, le decimos, llegan con la funda de facturas, y muchas de esas son las de la Ki, las del Tía o de otras empresas que son de los negocios, pero que son en los tiquetes, sí. Bueno, en los largos que normalmente se borran. Entonces eso ya no es necesario llevar. Inclusive hay muchos que imprimen, decimos no imprima, no gaste hoja, no gaste tinta. ¿Por qué? Porque todo eso está en el sistema. Lo que hacemos es descargar pues y revisar. Está todo allí. Insisto, ni siquiera ingresamos a los correos, no necesitamos clave de correos ni nada por el estilo. Todo está en la página, en su página del SRI. Allí claro, está automáticamente. Todo. A eso me refería cuando damos los datos para nuestra factura. Ya solamente con el RUC o cédula que damos, ya automáticamente eso se genera en el sistema sin necesidad de dar nuestro correo electrónico. Exactamente. Si no, es que algunas empresas, pues por cuestión de marketing o publicidad y para tener el registro del cliente, le pide, sí. Pero no es una obligación. Ya. Sí. Qué bueno saberlo. Bueno, qué bien. Hacemos una pausa mientras nos recibe la gente de Cajuf. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Les puedo ayudar con algunas bebidas o desean algún postre? ¿Qué desea, mi querida Karencita? Más bebidas. Sí. ¿Podemos tomar un whisky? No puedo tomar. No sé, un cafecito, puede ser. ¿Cafecito? Un cappuccino. Puede ser. ¿De agua? ¿De sabor? No, normal. Normal. Sí, normal, por favor. ¿Tenía? Me dijo que tenía postres. Le dieron una abuela poleada. ¿Ya? Eso me parece excelente. ¿Chocolate ahora? ¿Chocolate? Sí. ¿Chocolate caliente? Sí. Por supuesto. Ya, chévere. Listo. Gracias. Ya las tengo. Miren ustedes. Qué golosa, Tañita. Qué cosa. Pero dijo, bueno, si acá. No sabía eso de mí, dijo, soy experta en postres. Le dijo postre, dijo, ¡ay, postre! Me dieron en la muela polillada. Pero acá en Cajú pueden encontrar ese servicio. Ay, así que postres. Véngase para acá. Véngase para acá. Platos y un ambiente muy lindo, sí, y acogedor. Sí. Gracias por atendernos y recibirnos acá. Bueno, seguimos con este tema. Ahora, digamos que la firma electrónica la tengo. Hay un sistema, por lo que entiendo. Déjame aclarar esa duda, porque puede que, como ustedes, yo también estoy un poquito confundido. Una vez que ya contrato la firma electrónica, ¿cómo doy la firma? Porque digo, o sea, tengo que firmar algo. Hay un software, por ejemplo, a mí me piden una factura, ¿cómo hago? El llenado tal vez es nombre, ¿qué hice? ¿Y dónde está la firma? Bueno, buena pregunta. Y de hecho, los que no manejamos mucho el tema tecnológico, pues se van a complicar. Pero por eso estamos los asesores contables, que con gusto les vamos a apoyar en eso. Pero, por ejemplo, te digo un caso particular para no nombrar un proveedor aparte, sino el SRI en línea. Usted compró su firma electrónica y una vez que ingresa al SRI en línea con su usuario y su clave, hay una opción para registrar la firma. Entonces ahí usted carga el archivo. ¿Por qué? Porque es un documento, es como un Word, como un archivo en Word, un archivo en Excel. Así mismo le llega la firma. Pero entonces, ¿es una firma o es un...?
No es la rúbrica que usted hace. No es una firma de mano. No es la rúbrica que usted hace. ¿Cómo es? Es como una codificación. Ya. Si es una codificación. Es casi como el QR, más o menos tira, ¿no? Parecido. Tienen sus nombres, tiene su RUC, pero se le va a generar al momento de firmar cualquier documento un código independiente, fecha y hora. Eso, ahí sí ya vamos comprendiendo. Es como una verificación. Muy bien. Sí, eso no es que todas van a ser igualitas y eso se va a poner el sello ahí. Porque yo ya estaba pensando como el común, que era una firma que... Como digital, una firma digital. Digitalizo mi firma digital, la monto en el documento y ya. No, porque incluso cuando hemos visto documentos dice firmado electrónicamente, o sea, y no se ve nada. No se ve sí, nada, exactamente. Solamente dice esa frase. Parece inclusive texto nomás tipiado. Ahí. Sí. Ajá, sí, están los nombres, número de RUC y la fecha de la prueba. Ahí está el código verificador. Sí, no está la rúbrica, no está el sello. Eso, sí, eso no, es para entender. No aparece. Eso, ahí estamos bien. Uh-huh. Listo, seguimos. Muy bien. Bueno, también tenemos un tema que ha sido pues muy controversial, justamente con esto de la ley de simplicidad tributaria. Así es el nombre. La ley de simplicidad y progresividad tributaria. Eso. Y bueno, todo nos tomó por sorpresa de que a los microempresarios, emprendedores, nos iban a cobrar un 2%, que justamente el año pasado me acuerdo que justo cuando hacíamos las cuentas acá de publicidad con el compañero, él me decía, no, el siguiente año usted recupera porque le devuelven parte del impuesto a la renta, ¿sí? Algo así. Las retenciones. Esa es la palabra, las retenciones. Entonces, bueno, cuando acordó, pues este año ya no recibí nada, antes me tocó pagar más. Y creo que todos los que somos microempresarios, emprendedores, pues nos ha caído esto como un balde de agua fría, porque ni siquiera es un 2% de las ganancias, sino de las ventas brutas. Entonces, explícanos un poquito de esto para darles a conocer también a nuestros seguidores. Sí, bueno, este tema es el que más impacto ha causado, y de hecho no solamente en el conocimiento, en el decir qué pasó, cambio de ley, sino es que ha afectado los bolsillos, porque de hecho ha tocado cancelar. ¿Qué pasó? El 31 de diciembre del 2019 fue ya aprobada y publicada pues la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, en la cual, pues supuestamente, lo podemos decir así, se beneficia al contribuyente con un impuesto nuevo, el régimen impositivo para microempresas, ¿verdad? Recordando que los regímenes que se puedan involucrar es aquella ley o aquella reforma pues que se ve afectado a cierto rubro, ¿verdad? En este caso va directamente a los microempresarios. ¿Cuáles son esos microempresarios? Pues los que tengan ventas hasta $300,000. 299,001 centavo está ahí. Están ahí. Pueden facturar. Y que no tengan hasta más de 9 trabajadores. ¿Sí? 9 trabajadores. Muchas gracias. Yo aquí emocionada viendo mi postre de 3 leches. Y lo bueno que no lo puede tocar hasta que finalicemos la entrevista. Bueno, en todo caso, decíamos de quiénes están ahí dentro del régimen impositivo simplificado. ¿Cuál es la principal afectación? El pago del 2% sobre, como bien lo decía Tanyita, sobre las ventas netas. Las ventas netas, pero conocido ventas netas no por el descuento de los costos o las compras, sino por las ventas que tengan menos las notas de crédito. Es decir, usted vendió $10, pero vienen y le devuelven 2. Entonces ya no son los 10, sino son 8. Ya, solo por el tema de las devoluciones, por eso ingresa. ¿Ya? Pero es el tema de las ventas. No es como antes en el régimen general nosotros conocíamos sobre la utilidad de un impuesto. Ahora ya no pasa esto. Entonces es lo que más ha perjudicado. Entonces, si usted vendió $10,000 en el año, usted paga sí o sí $200 al Estado, ¿no? La única forma de que pueda bajar ese valor es de que la hayan retenido. Pero muchas veces, y en lo que ha pasado a nivel local, lo que nos hemos visto en las declaraciones de ahora, es de que no les alcanza la mayoría de sus retenciones. Como claro, bien lo decías, por ejemplo, me toca pagar $50 y solo me retuvieron 20. Me toca dar $30 en mi bolsillo para poder cumplir con esta obligación que antes no se hacía. Claro. Sí. A ver, estamos hablando de que si yo facturo $10 hasta el antes de 300, tengo que pagar eso. Tiene que pagar el 2% por el valor que... Independientemente del negocio que tenga. Independientemente del negocio. Si soy comunicador, empresario, platanero... No, ahí sí
vienen las excepciones. A ver. Para este régimen hay ciertas excepciones. ¿Cuáles no ingresaron a primera vista? No ingresaron los del RICE, los que están en el RICE, ellos no pagan este 2%. No ingresaron los comisionistas, no ingresaron transporte terrestre, sea de carga de pasajeros o carga pesada. No ingresó tampoco los servicios profesionales. No ingresaron los de extracción, transporte de los recursos no renovables, como los mineros, por ejemplo. No ingresaron los notarios, no ingresaron... Bueno, hay algunas excepciones, pero ustedes saben que esos son los que en cantidad somos menos, claro, ¿verdad? Claro. El tema del comercio quedó en su totalidad. Tiendas, ferreterías, hay que vender los zapatos, la tiendita del barrio, exactamente, el productor, la del barrio, esas tienditas pequeñas, créanme que da tristeza tener que decirle, le toca pagar $200, le toca pagar $300. Y este pago, ¿cada qué tiempo se lo hace? ¿Es un valor solo anual o...? Es el impuesto a la renta microempresarial, se paga dos veces al año. Dos veces, o sea, en julio, en caso, como usted lo decía, por $10,000. Son $200 en el primer semestre, por decirlo así, yeah, y 200 en el segundo semestre. Depende ¿Va por semestre no. o cómo es va? Por semestre, sí, por pero lo que vendas en el semestre. O sea, yeah, si en el primer semestre vendiste los $10,000, pagas los $200. Pero si en el segundo semestre, la verdad, fue malo porque ya no se cayó el negocio, pasó todo bajaron esto. Bajaron las ventas. Bajaron las ventas, uh-huh, solo vendí $5,000, ya me toca pagar 100. Uh-huh. Ya, en total del año pagué 300. Lo que quiere el Estado es que usted pague dos veces al año. Por única vez ahora pagamos en enero el resumen, uh-huh, del año anterior. Pero por única vez, por el tema del conocimiento, fue la única excepción. Pero ahora va a ser en julio y en enero, ¿no? Cada semestre. Lo que vendas en ese semestre... lo pagas. Vendes el siguiente semestre, lo pagas. Entonces, o sea, todo son depende dos pagos de que debe realizarse al año. Exactamente, dependiendo de las ventas que tengas durante ese periodo. Y el gobierno puso este impuesto nuevamente para recoger fondos. Exactamente. Bueno, aunque si usted lee la ley, dice que el objetivo principal del régimen impositivo simplificado, de microempresas, es generar liquidez al contribuyente. Entonces nosotros en conversaciones, sí, en conversaciones con nuestros colegas contadores decimos, ¿pero qué? O sea, ¿dónde? Lo que dicen es que no vas a pagar declaraciones mensuales porque te puedes acoger a declarar semestralmente, no pagas declaraciones mensuales, no pagas ese IVA supuestamente que vas a pagar y tienes ese dinerito para volverlo a invertir y por eso tienes liquidez y trabajas, pero hoy... paga en los 6 meses el 2%. Pero ¿y aquí cómo hace el emprendedor, el microempresario, gracias, para conocer realmente cuál es su ganancia? Porque si estoy pagando un 2% adicional, veo afectadas mis ganancias, mi utilidad. Pero este 2% está el 12% y el 2%, ajá, que más o menos equivale al 14%. O sea, me subieron al 14%. Sí. Sí, aunque no está eso escrito, pero prácticamente es lo que sucede. Prácticamente es lo que sucede y de hecho por eso muchos negocios han cerrado ahora. Uh-huh. Muchas personas dicen, no, yo ya no quiero cierre eso porque ya no. No, porque imagínese, porque se ven afectados los pequeños negocios. Claro. O sea, los grandes no les tocó pagar nada y los precios de ellos, como compran por bastante, son menores. Entonces, claro, un microempresario, una tiendita de barrio, ¿cómo compite con la tienda más grande, con el supermercado? Entonces, imagínese, ellos tienen un porcentaje de utilidad, lo que me conversabas es una utilidad del 7%. ¿Por qué no ganan mucho? Ahora, de ese 7% que supuestamente es su utilidad, le toca pagar el 2% porque ya no lo tiene. Le tocó pagar su 2%, le queda solo el 5% y paga el arriendo, la luz y todo lo demás. Muchas personas salen todos hasta los en contra básicos, porque no les alcanza. Entonces, claro que aquí está la planificación tributaria, también es cierto. Entonces, usted tiene que ver estrategias, usted tiene que ver, digamos que... comercio, estar intentando trabajar con proveedores, no sé, buscar la mejor forma de que su negocio salga a flote, asesorarse en lo que más pueda. Muchas gracias. Muchas gracias. Asesorarse en lo que más pueda para poder cumplir con esto, pero realmente se ha visto afectado. Claro, aunque el gobierno la intenta... La situación económica está complicada, ajá, para todos. Aunque se intente evadir un poquito. No sé si escucharon el 3 de febrero al presidente de la República que habló y dijo que había una... ampliación del plazo para el pago del impuesto. Sí, ¿ya? Pero el 3 de febrero, cuando solo faltaba un día para los últimos declarantes en este impuesto, entonces la mayoría ya había pagado. Entonces, ustedes
pensarán el sufrimiento que tuvimos al otro claro. día cuando nos llamaban y nos decían, ingeniera, pero si dejaron para pagar hasta noviembre y nosotros ya pagamos y que lo van a eliminar y que no sé qué. Y bueno, para decirles que no se va a eliminar por lo menos esto que ya se pagó, ¿no? Lo que sí es que se dejó una extensión, pero para las personas, ojo, que en sus declaraciones hayan demostrado que tuvieron pérdida. ¿Ya? Las personas que tuvieron pérdida en el 2020, ellos pudieron acogerse para pagar hasta este noviembre del pago, ¿no? Entonces hay una extensión un poquito más alejada, pero en realidad no es que se le eliminó, tiene que pagarlo, está ahí y todo lo que sea. Y lagarto que traga no vomita. Ajá. Porque, o sea, sí, no se le va a devolver. No se le va a devolver. Entonces, los empresarios que están ganando más de 300 mil, ¿ellos bajo qué régimen se encuentran? Están en el régimen general. Sí, ¿ya? En la mayoría de sus casos están en el régimen general, a no ser que estén en el régimen del impuesto único al banano, porque ese hay un régimen especial y hace varios años para los exportadores de banano. Sí, pero en su mayoría los obligados a llevar contabilidad de más de 300 mil dólares están en el régimen general. ¿Y este régimen general, cómo funciona? O sea, ellos declaran... ¿Ellos deben realizar su declaración igual como ahora, cada 6 meses? No, el régimen general se mantiene. Sus declaraciones son mensuales del IVA, mensuales de las retenciones que hacen ellos, mensuales del ICE para los que facturan consumos especiales como fundas plásticas, por ejemplo, y el impuesto a la renta, ¿no? Pues además de los anexos. Eso no ha cambiado nada. ¿Y el pago de impuestos de ellos cómo es? O sea, se paga ICE sobre la utilidad. Para ellos sí es sobre la utilidad, entonces pueden ganar hasta 11 mil dólares de utilidad y no pagan nada al Estado. Superan ese valor y ya pues sí hay un pago. Pero aquí sí, por ejemplo, para los que quedaron en el régimen general hay una, digámoslo así, una revisión, ¿no? Se ha hecho ciertos ejemplos de qué conviene, si el régimen impositivo para microempresas o el régimen general. Y de hecho, por ejemplo, una persona que ha facturado 100 mil dólares, ¿ya? 100 mil dólares en un año en ventas, ya va a pagar 2 mil dólares de impuestos aproximadamente. Si está en el régimen micro, pero si está en el régimen general y solo ha tenido compras de 50 mil, su utilidad es de 50 mil dólares. Y sobre esa utilidad paga impuestos, va a terminar pagando unos 6 mil dólares. Y ahí es que el Estado ha dicho... Ay, es que ahí sí les conviene el 2% porque pagan menos, ¿ya? Pero en casos extremos en los que no tenga compras. Pero en la mayoría de personas, pues sí registran sus compras, sí tienen sus facturas. Entonces, su utilidad es pequeña. Entonces, obviamente, se ve afectado. Ya. Y bueno, y en el caso de nuestro cantón, que es eminentemente agrícola, que dependemos, pues nuestra economía depende mucho del plátano, también hay un impuesto a la renta único agropecuario, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona eso? Ya, ese impuesto a la renta único agropecuario también apareció a partir de esta ley de simplicidad y progresividad tributaria. Ahí se comenzó a conocer. ¿En qué consiste? En también una parte de pagar impuestos diferente. Ya no se mide sobre la utilidad tampoco, se mide sobre las ventas. Pero aquí le dice al agricultor, al pequeño comerciante, porque es por comercio y por la producción. ¿Ya? Le dice, usted puede vender hasta 20 mil dólares y usted no paga nada. Inclusive, si le retuvieron, le van a devolver las retenciones. ¿Qué le parece? Entonces es muy bueno. En el catastro de microempresas hay muchos agricultores, muchos plataneros, que es nuestro sector, ¿ya? Muchos de venta de cacao, bueno, de todo este tema de producción de maíz inclusive, que entraron en este régimen impositivo para microempresas, pagan el 2%, imagínese el pequeño agricultor que no le alcanza, que bajó el verde y que está pésimo. O sea, pero ellos también deben de pagar el 2%. Están dentro del catastro. Ah, ya. Entonces están asustados y hay muchas personas que por falta de asesoría han pagado ese impuesto. Entonces nosotros decimos, hey, hay una excepción. Hay una parte en la ley orgánica del régimen tributario interno que le dice, hay un impuesto a la renta único agropecuario. Entonces, aquí está el tipo de que por favor asesórese de la mejor manera para que evite pagar cosas que por ley no debería. Entonces, ahí usted dice, sí, estoy en el régimen micro, tengo que declarar ese en enero el impuesto a la renta, pero no pago el 2%, lo declaro en cero. En marzo ya le digo al Estado, hey, Estado, yo soy agricultor,
estoy dentro de este régimen, entonces yo voy a declarar en dentro de este régimen y no pago impuestos. Si facturo hasta 20 mil dólares. Si me paso de los 20 mil dólares hasta 300 mil dólares, yo no pago por una fracción básica. Yo le voy a pagar al Estado lo que me retuvieron, el 1%, que por lo general me retiene, o el 1.75 en este caso, pero realmente es un alivio para el agricultor. Uh-huh. Imagínese pagar ese valor que muchos no tienen a poder tener mi ingreso o mi devolución por las retenciones. Pero para esto, en este caso, debe estar constando que el RUC es netamente agrícola, ¿no? Agrícola, no netamente, o sea, no es exclusivamente de esto, porque yo puedo trabajar en relación de dependencia y tener mi pequeña finquita en el cual hago cajas. Entonces, en mi RUC puede estar con relación, bueno, en el RUC no está la relación de dependencia, pero puedo tener las dos actividades. De ahí, hay contribuyentes que, por ejemplo, son comisionistas, trabajan estos negocios de Forlife, de Unilife, que comisionan. Entonces, en su RUC dice comisionista, pero aparte tiene venta de cacao, venta y producción de cacao. Entonces, como el de comisionista no ingresa en ese régimen en general, perfecto, no paga. Y en el de agrícola, pues le dice al Estado, hey, yo soy agrícola, pago. Pero eso lo declara en marzo. Y ahí especifica en qué régimen está. ¿Cuánto vendió por la producción agrícola y cuánto vendió por comisionista? Sí, hay clientes que están en los tres. Hay clientes que tienen... Bailando, pues, tengo que conversarlo. Tiene que... No, y si usted tiene... Pagar algunos impuestos. Y si usted, claro, la forma de declarar. Y si usted tiene esto, pues asesórese la mejor manera para que no involucre todo. Porque dicen, a ver, estoy en el régimen micro y por todo lo que yo ingresé o por todo lo que yo vendí, voy a pagar el 2%. Y ahí decimos, no, espere, un momento. Por ejemplo, un caso particular. Hay una persona que tiene una licorería. Tiene servicios profesionales, ¿no? Con su título, porque tiene que estar registrado en el CNESIT. Y además de eso, tiene venta de cacao, ¿no? Los tres. Entonces, por el régimen microempresas de la licorería va a pagar el 2%. Los licores van a subir porque va a tener que pagar el 2%. Escúchenlo bien. Sí, el 2%. El de servicios profesionales no va a pagar, porque está en el régimen general, a no ser que suba mucho sus ventas. Y en el agrícola, pues tiene el régimen único en el cual usted va a pagar, pues, sobre también esa tabla que tiene. Entonces, al momento de declarar en marzo, usted especifica que está en esos tres diferentes. Ya, entonces, de pronto se confundieron. Veo la cara de Ori como que me dicen, no sé. Estoy tratando de asimilar toda esa información que para uno que es más digital, más joven, por decirlo así, pero hay mucha gente que se dedica a trabajar y de eso no, sí. Ya deja todo botado. Y sobre todo de que hay personas que generan la contabilidad que posiblemente no actualizan esa información y ellos también pecan y hacen pecar al contribuyente que tiene que pagar más, a eso me refiero. Exactamente, también. Mire, y aquí quiero concluir para no mencionar muchas cosas que de pronto se pueda confundir. La asesoría es súper importante. No se deje de pronto con la primera impresión de que lo que una persona le dice, busque otra persona, busque otro local o otra oficina en la cual le puedan asesorar de la mejor manera. Sobre todo los pequeños productores. Aquí sí me gustaría dirigirme a ellos, especialmente a los pequeños comerciantes que están trabajando en este sector agrícola, que de hecho es el que mueve la economía del cantón, es de que busque la mejor asesoría para evitar pagar tanto impuesto que obviamente va a perjudicar su bolsillo. Hay formas legales, porque la ley está escrita, porque lo dice el régimen tributario interno, que usted se puede evitar estas cosas, porque están parados ahí, ¿no? Claro que los que ya tienen son intermediarios y que venden bastante, pues eso ya es otra cosa, tienen otra forma en la cual se trabaja. Pero los pequeños hay cómo ayudarlos a que legalmente, pues, no se pague estos impuestos. Claro, y justamente bueno, ahora que ya entramos a ese mes de marzo en el que ya tenemos configurado nuestro chip, que hay que hacer declaraciones, que de impuesto a la renta y todo esto, en el caso, un ejemplo, ¿no? Que yo tenga mi emprendimiento y también dé alguna asesoría, tenga servicios profesionales, o sea, obligatoriamente sí tengo que hacer la declaración al impuesto de la renta en marzo. Sí, ¿ya? Exactamente. El Estado lo que le dijo con la ley de simplicidad, le dijo, ay, listo, ya te vas a evitar el de marzo y solo vas a hacer el de enero. Pero si tienes otra actividad, como bien lo dices, hay que hacer marzo. Y otra cosita, para los que piensan hacer créditos, para los que están en este tema, pues, del sistema financiero, siempre es importante que declaren el de marzo.
¿Por qué? Porque el chip todavía de las instituciones financieras, tanto públicas o privadas, está en que usted tiene que presentarle el impuesto a la renta completo, en que le dice cuánto vendió y cuánto gastó. En el de micro solo dice la venta, nada más. Entonces los bancos por ahora todavía no están aceptando eso. Entonces, si usted está en aspiraciones de hacer un crédito para ampliar su negocio, haga el de marzo si no tenga la obligación de hacerlo. Sí, el impuesto a la renta normal que se hacía antes de marzo. Ok. Pero bueno, si no he generado, qué sé yo, en este caso, digamos, asesoría, ¿no debo hacerlo o si no honestamente, ventas, si no he generado ventas? Pero si está en el RUC, tiene que hacerlo. Ah, tengo que así hacerlo. Así está en cero, exactamente. Cero. Porque en el impuesto a la renta de marzo hay un casillero en el cual usted dice que tributa para microempresas, pero solo es informativo, pero igual tiene que escribir en microempresas, pues yo puse... Tiene que estar como declarado. Exactamente, sí. Sí, sí. Ahí es como que... justamente lo cuando decimos que queremos cerrar el RUC y como no generamos ventas, los tenemos ahí, pero igual este tiene que irse informando de que no generó ventas. Exactamente, que hay que declararlo en cero mientras no se lo pretenda cerrar, porque si no va a generar multas y bueno, muchas complicaciones. Sí, justamente en este caso que antes lo hacíamos, declaramos en cero cada mes. Y ahora como las declaraciones son semestrales, ¿cómo se está realizando? La declaración igual va a ser en enero, en enero usted va a resumir su venta de julio a diciembre del año anterior. Entonces en enero le dice al Estado, no vendí nada, declaro en cero, pero una sola declaración. Una sola declaración. Pero sí, pero lo que sí es importante es de que la persona que le está ayudando, si usted hace su declaración, perfecto, pero si la persona que le está ayudando es una persona externa, decirle, voy a hacer mensual, voy a hacer semestral, porque hay la opción de que usted se acoja a la cualquiera. Ah, sí lo puedo hacer mensual. Sí, usted puede hacerlo mensual si necesita para, insistimos nosotros siempre, necesita para crédito, mensual. Si necesita solamente para mantener su actividad, hágalo semestral, ahorres el dinero y esto es lo que... Ah, ya, muy bien, bueno. Qué importante información conocer y de asesorarse bien más que todo, porque en verdad de los impuestos, declaraciones, es un tema que a todos como que nos confunde y en otras situaciones hasta nos molesta, ¿no? Por decirlo así. Bueno, y como lo dijo pues la ingeniera, debemos tributar, debemos aportar al país con nuestros impuestos y esa es la forma, ¿no? Déjame entonces hay que hacerlo unas de forma responsable. Ahora, como estamos con este 2%, yo pienso que va a ser una plataforma política para la segunda vuelta que se viene para mayo. ¿Cuándo es que está? En abril. Abril, 11 de abril. En abril, entonces va a ser, entre comillas, una plataforma política para que ellos digan, vamos a eliminar el 2%, no sé qué, no sé cuánto, de seguro van a hacer eso. Una oferta política. Porque todos los políticos que han estado en gobierno dicen para que el más rico pague más impuestos, pero hasta ahora estamos viendo de que los más pobres son los que pagan más impuestos. Y ahora aquí como que me da ganas de eliminar el RUC y desaparecer del mapa, no sé, pero es bien difícil porque siempre uno va a necesitar salud, educación, y siempre va a estar dentro del sistema, ¿no? Yo también le iba a hacer esa preguntita, ¿no? En caso de que ya uno ya no esté generando actividad económica y no cierre el RUC, esto está acumulando, ¿no? Está acumulando y esto después se nos vuelve una bola de nieve porque justamente lo pregunto porque una persona me había dicho que ya había ido a cerrar el RUC, pero al parecer no se lo cerraron y cuando hoy acuerda tiene una deuda de más de $1,000 por no haber cerrado el RUC. ¿Pero de qué se genera estos importes? Exactamente. Uh-huh. Es que el simple hecho de no tener actividad económica, le dice, pues yo no soy adivino. En ese caso ahí sí se hace ciego, sordo y mudo y no ahí sabe. Ahí sí no revisa, no cruza información. No he visto nada. Sí, ahí no cruza información, o sea, hay que decirlo. Entonces, si usted no notifica al Estado, el Estado dice que usted está haciendo producción y usted está vendiendo y usted tiene dinero y usted tiene que pagar. Entonces, si usted no lo cerró, oficialmente, y eso es muy bueno también que se cerciore, porque usted le puede decir a tal persona, ciérreme el RUC, pero que le entregue la resolución, porque una vez que se hace el registro, hay que esperar una horita o dos que el sistema procese y le genera una hojita en la cual le dice, el SRI pues decide o resuelve suspender el RUC con fecha tal, entonces esa es su certificación de que ya no tengo actividad económica. Entonces, esa multa que más o menos le han impuesto, me supongo que es por varios años o por varios años. Entonces, por ejemplo, cuando el SRI no le determina que usted, o digamos que usted mismo se da cuenta de que está en ese error, la multa por no declarar, no tiene ventas,
declara en cero, es de $30 mensuales. Mm. Imagínese, si el SRI se da cuenta, por ahí le va cobrando 45 o 60 dependiendo de la infracción. Mm-hmm. Entonces sume todos los meses que tiene y ese va a ser, pues obviamente, el valor que le va a tocar pagar. Ahora, y lo mismo funciona con una patente también. Claro. A veces hay una patente que no, yo ya cerré mi negocio, pero cuando acuerda el sistema le dice que no puede hacer un trámite porque tal. Lo que pasa en los municipios es eso. O sea, la patente está ahí y se le va acumulando. Usted puede dejar de existir 2 años. Y usted dice, no, es que no estuve, no sé qué, no, es que no. Tráigame la resolución del RUC. Ahí le dicen, ¿cuándo cerró el RUC? Y ahí usted con el RUC. Ah, ya, sí, lo cerró en el 2015. Perfecto, ahí sí le podemos eliminar. Pero como usted no le llevó ese papelito, no le van a hacer. Entonces es muy importante que usted tenga eso, se cerciore de las cosas, tenga su evidencia para cuando hace un cierre de RUC. Claro, y no tomarlo a la ligera, porque algunos nomás cogen, cierran sus negocios, dejan ahí nomás, pero ya después vienen los problemas cuando ya vienen estas deudas y acumuladas. Y creo que vienen con multas, intereses, recargos. Entonces, sobre todo ahora en pandemia, que usted dijo, viene el 2%, más el impuesto, más no que no vendo nada, y dijo, cierro mi tiendita, pero cierre la patente si no la ha cerrado, cierre el RUC o tenga pendiente el RUC, porque si no, así declara en cero, según lo que manifiesta nuestra amiga, tiene que declarar, así sea en cero, pero declarar. Bueno, ¿en qué estamos? Porque ya estamos casi en la parte final de nuestra conversación. ¿Qué más nos hace falta? Bueno, sí hemos tratado los temas más importantes, pero bueno, yo le quería preguntar acá a la ingeniera Karen. Eso es asesoramiento dentro de personal. Dentro de su trayectoria y todo, ¿cuál es la parte más complicada de ustedes como contadores? La parte más complicada. Ayer escuchaba, hubo un acercamiento entre colegas contadores y estudiantes universitarios y decían que una de las cosas que nos ha tocado a nosotros los contadores es ser, además de asesores financieros, hacer psicólogos empresariales. Entonces la parte más complicada ha sido eso, trabajar con el cliente, sobre todo en este año, y explicarle todas estas reformas, porque no son fáciles, porque son leyes de hojas y hojas y hojas y resolución tras resolución, porque la ley anterior pues salió el 31 de diciembre del 2019, pero hubo un reglamento aparecido ahora último en agosto del 2020, entonces todos los días aparecen resoluciones nuevas y lo más complicado ha sido precisamente eso, decirle al cliente, mire, esto pasó. Esto se modificó, ya no es así. Y se molesta el cliente. Ahora sí. El año pasado hace unos mesecitos, el año anterior nos pasó eso. En un día dijeron que estaban todos en el régimen. Salió como al mes otro catastro. Ya no está. Felicitaciones, ya no está. Después de un mes salió otro catastro. Vuelve a estar. Y dígale al cliente que otra vez apareció ahí. Entonces decían que los contadores estábamos como locos o que pensábamos que no sabían. Estás negociando la situación, que te vas a ganar recursos. Exactamente. Porque usted no sabe por qué me hizo una cosa y después la otra. Eso fue lo más complicado y que aún nos cuesta porque hay muchas personas que todavía no saben y que es complicado. Esto no es fácil. A nosotros nos ha tocado estar en seminario tras seminario y aún así hay cosas que todavía se nos escapan y se nos van de nuestras manos, pero intentamos en lo posible pues poder adaptarnos a estos cambios que sin duda alguna pues ya están. Y hay que afrontarlos. Y claro, y también en este caso a sus clientes a enseñarles a ser organizados, porque también muchas veces vienen a última hora que quieren que les solucionen la vida, que les arreglen solucionen la vida en ese momento. Entonces ustedes también necesitan pues hacer todos estos procedimientos de acuerdo a la ley. O llamarlos y decirles, ya va a hacer su declaración, tiene sus facturas. Tiene la factura, no le alcanza el IVA, le va a tocar pagar. ¿Va a pagar? No, es que sí tengo. Ya, traiga la factura. Entonces, sí, eso ha sido un poco complicado. Ah, ya, bueno, son gajes del oficio, ¿no? Sí. Bueno, así que póngase en pilas, que esto es como todo. Si en tal caso no quiere pagar impuestos, es casi como no existir. Lamentablemente nos van... Ya veremos qué gobierno al fin cumple con todo lo que promete en campaña y dice, pues no habrá más impuestos para los más pequeños y... Ay, una cosa que realmente... Entonces, si uno ingeniera, habla demasiado. Hemos dado a conocer la importancia de lo que es una asesoría tributaria y contable. ¿Alguien que esté interesado, cómo la puede contactar en este caso? Claro que sí. Bueno, presto pues ayudar, sobre todo en el tema de asesoría. Estoy bastante involucrada con este tema de asesoría contable financiera, porque es muy importante tener una planificación adecuada en su negocio, no solo por el tema de los tributos,
sí es parte esencial, pero si usted se planifica desde su inicio y todo el tema de pagos de sueldos, pagos de fondos de reserva, pagos de IES, porque no solo la tributación, todo el tema, claro, empresarial, usted al final pues va a tener una buena información, va a tener buenos resultados en su negocio porque usted va a saber qué es lo que está pasando realmente. Entonces, con gusto pues podría apoyarles. Nosotros tenemos una oficina contable en las calles Puerto Viejo y Salustio Giler. La oficina se llama Master Conta. Con gusto pues podría ayudarle. Mi nombre es Karen Solórzano. Trabajamos con la ingeniera Joameli Mesa también, que estaremos ahí prestos para ayudarle, sobre todo en sus inicios, pues asesorarle, y luego pues si nos dan la oportunidad poder trabajar con ustedes en los negocios. Y obviamente siempre recomendarlos el tema de la educación, no dejarse guiar por el que me dijo al vecino, porque siempre llega el que dice, no, es que fulanito de tal no le hicieron pagar. Listo, pero a ver, veamos su situación. Esta es la ley, esto es lo que a usted le toca. Si usted no quiere pagar, es su decisión, pero está evadiendo, estas son sus consecuencias, esto es lo que va a pasar, sino esto es lo que nosotros le recomendamos de la forma legal de lo que tiene que ver. Claro, porque hay una diferencia entre evadir y eludir. Exactamente, ajá. Sí, exactamente, lo que se puede hacer. Bueno, entonces, a pedir facturas por todo lo que se hace a partir de un monto impositivo o imponible para poder tú tener papeles también a tu favor al momento de realizar la declaración. Así sí, es, ¿no? Sí, sí. No, no se olvide de que toda la actividad tiene que estar respaldada. Desde inclusive hasta gasolina, hasta para su casa, porque después su esposa le va a decir, ¿y dónde está el sueldo? No está. Hay pido, ¿no? De que todo, ¿no? Gasolina, comida, enfermedad, todo. Depende, medicina, de la actividad, ¿no? Lo que necesites. Depende. Si es para actividad comercial y lo que la actividad que usted necesite puede ser combustibles, puede ser hasta repuestos. En el caso, qué sé yo, de una persona que tiene, por ejemplo, una empacadora, tiene maquinarias, tiene esas materiales, cosas. Materiales, oficinas. Exactamente. Si esos valores, usted sabe que sus ventas van a subir, o que es un trabajador en relación de dependencia que gana más de $900 mensuales, siempre le decimos, tenga sus facturitas de gastos personales. Salud, educación, vivienda, bueno, todo este tipo de facturas es necesario pedirlas. Obviamente las electrónicas no las guarde. Uh-huh. En este tema de la pandemia también evítese cargar muchos papeles que le puedan... Eso justamente le iba a preguntar. Entonces, en cuestión de estas facturas, ya no es necesario tenerlas ahí acumuladas ni guardadas porque ya no son necesarias. Exactamente. Y en lo que se pueda evitar pedirlas, pues dígale, no las imprima, que no es necesario. Si ya están en el sistema, no me las imprima. Sí. Pero lo único que sé que tener, parece que recuerdo que me habían indicado alguna vez, son las facturas que uno emite de su negocio, porque esas sí son sujetas todavía. Sí, sí, las de su negocio, mientras no sea facturación electrónica, tiene que tenerlas. Claro. De ley las copias, porque ese es su sustento. Ese, si en algún momento llega al SRI y le revisa, pues dónde están, puede tener algún tipo de complicación. ¿Por cuánto tiempo debo tener estas? Todos los documentos, nosotros siempre sugerimos 7 años. El SRI normalmente pues tiene una facultad determinadora desde los 5 o 6 años. Pero siempre es recomendable 7 por cualquier situación. Eso es lo que debería de guardar. Entonces, a partir de los 7 años, ya ahí sí ya las puede eliminar. Ay, ay, ay. Tantos papeles. Oh, ya. Bueno. Salud a ustedes en este fin de semana. Una buena semana con la que viene. Y bueno, ya estamos entrando ya al nuevo mes. Luego de esto, gracias por habernos acompañado. Estamos de una forma temporal acompañándoles con esta programación. Gracias por habernos seguido. Comentarios en la parte de abajo. Recuerden que ella también va a estar revisando sus comentarios que vayan dejando cualquier ustedes. Cualquier duda, pregunta, gustosos estaremos de responder. Y vamos a poner el número telefónico de ella por aquí, así que va a aparecer para que ustedes, por favor, peguen un timbradito, un WhatsApp, no todo el día también, porque tiene su vida, ¿no? Horarios laborales. Horarios laborables o un mensajito que ella después le responde y le regresa la llamada, si fuera el caso, ¿no? Así es, gracias por sus mensajes, por sus comentarios. Nosotros encantados de poder compartir con ustedes esta información muy útil para cada uno de nosotros. Así que los esperamos en nuestro próximo programa la siguiente semana. Que tengan una linda tarde y noche. Y por cierto, ay, se me... ¿Qué pasó? Bueno, yo mientras eso digo, gracias a Darwin Cedeño en controles, a Karen Ponce en la parte logística, en la parte de redes. Y además recuerde que cuando venga Cajú, pida su factura también para que pueda hacer la declaración. Ahora sí, Tañita, en la parte final. Sí, agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado en nuestro programa, nuestro segundo programa del año. Nos veremos la próxima semana, así que acompáñenos. Que tengan una linda noche. Gracias.